Quiero todos golpes por el carril central. Que practiquéis corto, corto, por debajo, ¿veis? ¿Pero qué no haría? No haría esto, no haría esto. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Todos los meto en la caja. Siempre, por ejemplo, en la aducción, lo que va a tener el... aducción es que nuestras piernas hagan una fuerza una contra la otra. Siempre se ha hecho un... Siempre has hecho como mucho drama con la aducción, la gente apretando hacia adentro. Aducción lo único que hace es que cuando una pierna avanza, la otra no se quede, que la otra le siga. Es el único sentido de tener aducción. Por eso se insiste en que las piernas tienen que tener presión para que mi movimiento, ¿veis?, sea ágil, yo me mueva de una determinada manera. Si yo doy un paso y la otra pierna no le sigue, aparte de que no avanzo, la estructura no es unitaria. Por eso es importante la aducción. Vale, entonces, lo que haga falta, ¿vale?, en las manos para que se vea bien. ¿Cómo mejoramos un sistema? Mejorando el ataque. Recordad eso. Si al principio nosotros llevamos 2 meses, tú tiras 3 manos de ahí y yo hago... Esto es fácil. Esto es una primera fase para que una persona que empieza aprenda a, cuando viene un golpe recto, defender. ¿Vale? Oh, defender. Defender. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora si queremos mejorar el sistema? Mejoremos el ataque. Tú ahora puedes lanzar 3 golpes cualquiera de los que te enseño ahora mismo. Este, este, este. Sigue. Este, este, este. Cualquiera de los 3. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer. Voy a defender, pero ahora mi trabajo de defensa es mucho más complicado porque la trayectoria es mucho más difícil. Es que a mí me ha costado, sobre todo el segundo, me ha costado muchísimo. El tercero casi me llega. Entonces me obliga, sobre todo, a un dominio mucho mejor de la línea central y, segundo, a estar mucho más despierto, porque ahora ve más despacio. En cuanto yo me equivoque un poco en la trayectoria, ya me ha llegado. Me obliga a afinar. Vale, entonces los 3 primeros golpes que eran sencillos, porque para eso los hicimos, para que sea sencillo, necesitamos el factor de la confianza. El factor de la confianza me lo da, joder, si tú tiras 50 golpes y yo defiendo 49, cojo confianza. Me tiras 50 golpes y me llegan 49, no tengo confianza. Entonces necesito esa confianza. Entonces ahora empieza a trabajar él, a trabajar sobre puños de trayectorias diferentes, y yo ahora empiezo a defender aquí, aquí y aquí. Y me das tiempo, dame tiempo. Y otra vez. Y ahora empiezo aquí, aquí y aquí, y de nuevo. Y aquí, aquí y aquí. Y fijaos que ahora los golpes son completamente diferentes. Las trayectorias son completamente diferentes. Y, mira lo que he hecho ahora. Ahí, ahora fíjate, mira, y ahora, ahora probamos el mismo ejercicio que llevamos haciendo 2 meses, pero contra este tipo de golpes, recto, curvo, curvo, hacia abajo, largo, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Y solo vais a tener 4 minutos, con lo cual tenéis que estar absolutamente concentrados en esos 4 minutos, porque tenemos que seguir haciendo ejercicios. Vamos, empuja, 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 empuja. Empuja, empújame en la cabeza si quieres, en la cabeza, saco el jalón, o en un brazo, ¿ves? Aprendo a llevar la fuerza que él me apoya, pero además aprendo a contraatacarlo. Me da igual, ya. ¿Eh? Jo. Jo. Intentamos, jalonamos y tabonamos. Vamos. 3 interiores. Combinadas. O me empujas. Cuando me empuja, voy al jalón. ¿Vale? El objetivo es que yo sea capaz de hacer. Fíjate. No me asuste la presión. Y tenga mi recurso también aquí. Entonces combinamos 3 exteriores, 3 interiores, mezclada y compresión. Y ese es el primer paso para seguir avanzando a lo siguiente que quiero hacer. ¿Vale? Que va a estar bien, os va a gustar. ¿Ok?